Espero que a este enemigo se le pueda derrotar fácilmente. He hecho mal. Vale. Una vez hecho esto, voy a ir preparando el vórtice. Aquí. Este enemigo ha caído. Bien, ha caído y ya tengo un corazón. Y su cacharro se ha convertido en una rupia. Gracias por cubrirme del fuego. Otra vez me subo. Y por aquí. Cruzamos por esta zona de fuego. Y lento es mejor que rápido aquí, porque con la cantidad de fuego que hay ahí, aquí mejor dicho. Y vale, ahora de aquí preparo el vórtice. Vale, la llave cae debajo del escudo. Y ahora cojo la llave pequeña. Y nos vamos a continuar. Ya vamos a Zelda. Vale, ya ha cubierto ya el fuego. Menos mal que ese fuego era alto, el segundo. Y además no permanente. Ahora hacia aquí. Nos movemos. O no, doble enemigo. Pero no le vamos a atacar. Nos vamos a ir directamente hacia arriba. Esto está costando, pero al menos luego tendremos una buena solución. No. Esto va a costar eliminar a la mejor alejarse, esperar a que se alejen y okay, esto sale de perla.
Y ahora por fin subimos a la séptima planta. Lo malo es que ahora Zelda pierde su poder de armadura. Y Link también pierde su espada. Bendecida, pero no importa porque ya hemos llegado a la litología que nos falta. Y aquí la tenemos. La litología del tren de nieve. Se nos añade a nuestro mapa. Los trenes de los espíritus también se rehacen y ya podemos volver a la base de la torre. Y bueno, en el próximo episodio, nuevos destinos, nuevos lugares. Así que nos vemos en el próximo episodio de Zelda Spirit Tracks.